Con nosotros Fermina Espinosa, integrante del Comité de los Derechosos del 5%, pero se oye más impactante de los 55 millones de dólares. ¿Cómo estás? No, pues mira, gracias primeramente por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en tu espacio. La verdad que te felicito. Yo creo que es un espacio que lo estás haciendo crecer con mucho esfuerzo y eso es muy positivo. Muy positivo para todos, muy positivo para la ciudad cananea y obviamente para ti en lo personal y tu equipo de trabajo. No, hombre, muchísimas gracias. La verdad que los felicito por ese gran esfuerzo que hacen. No, muchísimas gracias, de verdad que lo hacemos con mucho cariño y sí, un proyecto local, radiofónico, era importante también y con todas las plataformas para ponernos acordes a la nueva era, ¿no? Sí, así es. Y tomando o retomando el tema que comentas, pues la verdad es que sí, ese es un tema amplio, complicado por todos los más integrantes del juicio que se tienen ahí, como es Napoleón Gómez Urrutia, como es el Grupo México, como es Scotiabank. Y obviamente nosotros ya teníamos previsto la salida de este documento, porque en marzo habíamos estado en la Ciudad de México y habíamos ido a ver el estado que guardaba el expediente, porque motivado por la pandemia, pues esto se había puesto más lento y obviamente queríamos conocer de primera mano cómo estaban las cosas. Oye, sale el fin de semana una nota que publican en Proceso que dice: Megalaudo resuelve el desfalco. Sindicato Minero y Gómez Urrutia deben pagar 54 millones de dólares a trabajadores. Y esta es una lucha que han sostenido durante muchos años. ¿Cuándo empezó? Casi 16 años. Casi 16 años cuando interpusieron la demanda. El juicio. Pero ya desde la quiebra vienen arrastrando con esta situación. Sí, así es. Mira, esto del 5% de las acciones viene precisamente de la compraventa de la mina que se realizó en agosto de 1990, donde en una de las posturas uno de los postores fue en este caso Mexicana y Cananea, y ahí se comprometió a entregar el 5% de las acciones a los trabajadores. Oye, ese 5% luego salió en el 2004 que lo conformaban no solamente la mina de Cananea, también la mina de Nacozari. Y recuérdame, ¿qué otra mina? Coahuila. Son algunas minas que finalmente desde 1988 se habían establecido varios fideicomisos, precisamente en la compra que había hecho el Grupo México de alguna de las minas. Entre ellas, pues la más cercana es Nacozari. Y sí, la verdad es que desde 1988 estaban trabajando con este tipo de fideicomisos, pero nosotros no estábamos incluidos ahí, ya que en este caso la compraventa fue en 1990, y obviamente nosotros, a partir de esa fecha, nunca estuvimos incluidos en ningún fideicomiso, y esto ocurre hasta el año 2005. ¿Por qué ocurre hasta entonces? Porque es cuando hacen un acuerdo, en este caso es el dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, el Grupo México, Scotiabank, y están avalados por la Secretaría de Trabajo en aquel entonces. Y es cuando se depositan los 55, se liberan, digamos. Se depositan a un banco, se empieza la distribución. Mira, lo interesante de este tema es cómo se llega a eso. Ah, a ver, ok. Exactamente, es que en el 2004 acuerdan entre ellos con el fin de estabilizar la relación obrero-patronal que ellos tenían, ¿eh? O sea, nosotros no estábamos en ese juego. Era una situación que estaban manejando Grupo México y Napoleón. Entonces se acuerdan entregarle a Napoleón 55 millones de dólares. Que fue en el 2004, agosto del 2004 o septiembre. Fueron varios meses cuando se empezó a trabajar sobre ese tema. Y dicen, bueno, ¿y cómo justificamos la entrega de los 55 millones de dólares? Y hacen varios acuerdos. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. Okay. Y esos acuerdos totalmente ilegales, porque obviamente la empresa sabía, Napoleón también, que nosotros no podíamos ser parte de esos acuerdos porque ya no trabajábamos dentro de la mina, no éramos socios del sindicato minero y en consecuencia Napoleón no nos representaba. Pero el contrato de compraventa, el fideicomiso, establecía que ustedes eran accionistas, si no mal recuerdo. Así es, copropietarios. Copropietarios. Copropietarios.
Luego entonces en ese acuerdo, porque está documentado y está en el juicio, es algo muy interesante que ocurre, porque nosotros demandamos inicialmente, bueno, demandamos a Napoleón, sindicato minero, a la empresa y a Scotiabank y a quien resultara responsable. Entonces, en ese si yo me acuerdo, juicio, aquí estuvimos en la junta local, ¿no? Y luego ya se fueron a la junta federal. Sí, así es. En este juicio brotan algunas cosas muy interesantes que nosotros desconocíamos, ¿eh? Ah, caray, a ver, ¿cómo qué? Porque en este caso, cuando hacen el acuerdo y uno de los actores de ese juicio entrega los acuerdos a la junta en el litigio, es donde nos damos cuenta que Napoleón hace el acuerdo, cómo lo firman entre todas las partes, cómo acuerdan formar un fideicomiso, cómo acuerdan desbaratarlos, cómo acuerdan integrarnos y cómo acuerdan dejarnos sin dinero. O sea, todo eso está documentado, no es algo que nosotros expresamos a voluntad, sino está documentado. Y es ahí donde la mina le entrega el 1.5 de las acciones. En vez del 19.5. No, en lugar del 5%. Del 5%. Ah, eran 19.5 millones en aquellos años. En aquel entonces. Y cuando en este caso hacen el acuerdo en 2004, la acción de Grupo México, o en este caso Buenavista del Cobre, estaba $4, tentativamente algo así. No recuerdo exactamente el precio, que también lo tenemos documentado. Y el dólar estaba a 11 pesos. Entonces, nosotros, finalmente en el juicio, cuando nos damos cuenta de que realmente lo que había ocurrido, y como en su momento lo hicimos valer, pues obviamente nosotros estamos pidiendo a la autoridad laboral que tome en cuenta todas las actuaciones y que nada más se hable de los 55 millones que nos debe Napoleón, porque es a Cananea. A Cananea, sino que también vea el otro tema, que es el 3.5, que no se le entregó a nadie. Ah, ok, en el fideicomiso de compra-venta. Así es. O sea, en el fideicomiso se habló del 5%. Sí. A Napoleón le entregan el 1.5, que se. Y falta el 3.5 para que sea el 5%. Así es. En aquel tiempo el 1.5 se evaluó en 55 millones de dólares. Ok. Y el 3.5, pues todavía sigue vigente porque las acciones ahí van, suben y bajan, y tienen utilidad y tienen rendimiento. Bueno, se viene el 2005, hacen entrega. Yo me acuerdo de esos tiempos que andábamos cubriendo la nota. Se puso tremenda la situación, repartieron el dinero, ¿cómo lo repartieron y a quiénes y qué? ¿Y cuánto quedó? Porque además quedó, se supone, un remanente ahí, ¿no? La verdad es que fue a libre albedrío de Napoleón. Él dijo a quién se le entregaba, a quién no y qué cantidades, gente que, además, ni siquiera estaba trabajando y gente nueva que ni siquiera había entrado en esos momentos o antes, pero también los quiso beneficiar. Al final de cuentas, lo que entregó Napoleón en nuestra corrida financiera, en nuestros cálculos, entregó 8 millones de dólares en Cananea. Ok. Nada más. Entonces nosotros le estábamos demandando la diferencia, esos 80 mil pesos, porque hacíamos que no era la cantidad. Que eso es el, es, bueno, son varios grupos, el grupo de ustedes, que son los derechosos del 5%, se les dieron 80 mil pesos. Así es. Porque los de 719 no se les dio. Y se les dio a quienes estaban activos en ese momento del 2005 en la mina trabajando, aún cuando no habían estado en el 2000. Así es. ¿Qué fue? En 1990. En 1990, exactamente. Así es. Y se repartió. Se repartió el libre albedrío a Napoleón como él quiso. Finalmente no tenía un control. En el juicio nos hemos dado cuenta de cómo se fueron entregando, porque tuvieron que ofrecer pruebas de cómo se habían entregado los dineros, y obviamente es donde nos damos cuenta de que hasta ahí se había entregado alrededor de 8 millones de dólares en Cananea, ¿no? Bueno, y se hablaba de que se había entregado 24 millones de dólares y que se habían congelado 26 millones, que es cuando ya se exilia a Canadá Napoleón. En nuestras investigaciones que hemos hecho, porque estuvimos ya en la fiscalía también, hasta este momento, hasta hace 3 años que nosotros estamos formando parte de la comisión, esos recursos ya se le regresaron a Napoleón. O sea, ya no están congelados. No están congelados, eso hace mucho tiempo. Pero estuvieron. ¿Y saben en qué año lo descongelaron? Bueno, durante algunos procesos que llevó Napoleón de índole penal, que fue... Me refiero, ¿antes de que viniera de senador o después? No, antes de que viniera de senador. Mira, antes de lo que se entera uno. Sí, así, antes de que viniera de senador ya le habían descongelado sus recursos.
Ok, sale este laudo, dice, hace 15 años el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, huyó del país de acuerdo a la información de proceso. Acusó una persecución política por las vías laboral y penal que según él le reclamaban en falso el desvío de 54 millones de dólares recibidos mediante UFIDA y comiso por la venta de Mexicana de Cananea, pero ayer, es nota antier, ¿no? Un laudo resolvió que el reclamo de entonces era justo y ahora deben pagar. La condena es al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, pero incluye al propio Gómez Urrutia, actual senador morenista. Hoy en la mañana ofrecía una conferencia, no sé si la viste, los abogados de Napoleón, así porque es, ni siquiera Napoleón, los abogados de Napoleón, y ellos decían que van a interponer un recurso de amparo y que pues por el momento no hay lana para ustedes. Bien, mira, aquí son varios ejes de acción que tenemos nosotros. La cuestión jurídica la estamos atendiendo con nuestro abogado, que obviamente está pendiente de todo el proceso. Nosotros tenemos claro, porque así lo he ejercido durante casi 16 años, ha estado ejerciendo en forma abusiva los derechos que en su momento tiene en la Constitución cualquiera de los mexicanos. Y obviamente las garantías individuales y obviamente hay un abuso, pero irracional sobre eso, porque en su momento han promovido juicios con fin de retrasar o retardar este tema. De gente que simple y sencillamente no sé de dónde los sacaron, unos creo que viven en la Ciudad de México, que nunca han conocido una mina, pero obviamente eran juicios que estaban impulsados por Napoleón con el fin de retrasar el final de este juicio. Ahora bien, ya con este laudo poco a poco se van estabilizando las cosas, pero obviamente puede tener otros recursos jurídicos que en su momento le permitan aún más retrasar el tema. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? Hemos insistido a través de mucho tiempo con el presidente de la República, porque así lo acordamos con él en su momento en su campaña, después durante ya como presidente, y finalmente le estamos pidiendo que nos siente a las partes a platicar y a negociar para poder concluir con esta situación tan incómoda para los cananenses y que obviamente permita la estabilidad laboral y social aquí en la ciudad. Esa es nuestra exigencia al presidente de la República, porque no hay otra persona que en su momento tenga esa capacidad, esa autoridad para hacerlo. Porque si seguimos por el lado jurídico, esto se convierte en algo interminable. Y finalmente creo que no es lo oportuno. Por eso es importante, nosotros vamos a México el día de hoy a darnos por enterados en forma legal del contenido del laudo. Y vamos a estar precisamente en la Secretaría de Gobernación, porque ya lo hicimos en el mes de marzo, porque estamos tratando de impulsar por parte de la Secretaría de Gobernación, que sea el conducto, de sensibilizar al presidente de la República para que nos siente a las partes, con el fin de buscar una alternativa de solución. Obviamente vamos a estar en otras instancias con el mismo Senado de la República, porque ya hemos recibido el apoyo y el respaldo de muchos senadores. Que ya habían sostenido en la anterior reunión también acercamientos. Así es, así es. Vamos a revitalizar esos acercamientos, obviamente ya con el argumento de este laudo que acaba de salir, y obviamente tratando de propiciar que finalmente exista un diálogo para poder acordar. Estamos buscando eso, estamos esperando que la Secretaría de Gobernación sensibilice al presidente de la República, que es un problema social y que en su momento... Bueno, el presidente sabe de los problemas porque en campaña muchas veces vino a platicar con ustedes y ustedes le expresaron las problemáticas sociales. Sí, la verdad que sí, Yasmin, fíjate que yo tuve la oportunidad en forma personal de abordarlo dos veces aquí en Cananea, tuve la oportunidad junto con otros compañeros de abordarlo hasta en su misma casa de campaña después de que fue electo. Tuvimos la oportunidad de muchas veces platicar con Alfonso Durazo en su momento. La verdad es que no encontramos la respuesta. Hoy, después de 2-3 años, no encontramos la respuesta. Y si tú recordarás, precisamente hace un año, más o menos, fue en un año exactamente, cuando estuvimos en Hermosillo, nos habían prometido que nos iba a atender unos 2 minutos ahí en el aeropuerto. No se hizo. La verdad que fuimos sacados de fea manera de allí, a golpe y empujones. Sí, yo anduve también por allá. Y después tuvimos que pararnos enfrente de la camioneta para que nos visibilizara. Sí. Decirle, oye,
Sí, déjame, sí, sí. Pues, presidente, aquí estábamos, pues. Y aún así nada más los turnó con Tadei. Sí, al final turnarnos con Tadei era como turnarnos con nadie, pues, porque finalmente Tadei no resolvió absolutamente nada. Sí, sí. Pero finalmente era que nos visibilizara. Que los viera. Y que dijera, bueno, sí, seguimos, traigo un compromiso. Seguimos, sí, todavía luchando por nuestros derechos. Así es, y vamos a seguir insistiendo. Si no resulta la cuestión jurídica, si realmente esto sigue caminando interminablemente, si la autoridad federal se hace como que no nos ve y no nos escucha, pues obviamente no nos deja más que la movilización social, que es otro de los caminos que en su momento estamos explorando y visualizando para poder buscar respuestas. Oye, bueno, lo bueno que ya les van a poner, ya les pusieron a su gran mayoría la primera dosis, ya con la segunda dosis, pues ya tienen un campo de acción ahí. Claro, la verdad que eso nos detenía mucho a nosotros, uh-huh, para poder trabajar con la colectividad, pero sí, y creo que hay mucha inquietud, mucha desesperación con nuestra gente. Y la verdad es que yo quiero dejar un mensaje muy claro aquí, Yasmín. Sí. El día de hoy, Napoleón, bueno, sus abogados se expresan un tanto peyorativo, grosero, sobre los extrabajadores, sobre los viejecitos. Yo quiero decirle a Napoleón, a sus abogados, que no somos pseudo-trabajadores, que nosotros fuimos trabajadores de la mina, muy esforzados, que son gente que muchos de ellos cumplieron su jubilación, que fueron los que le dieron estudio y alimento a Napoleón, por si no se acuerda, que de las cuotas sindicales y de allí vivió, comió, bebió y todo lo demás y tuvo estudios. Nada más que yo entiendo que Napoleón nunca fue un líder minero, nunca fue obrero, por eso creo que tiene esa posición tan errónea, tan desafortunada y tan agresiva con los obreros. Hoy escuché en la conferencia que hicieron los abogados en la mañana y decían, pues es que ya se les dio el dinero, a los grupos, diferentes grupos, decían, y aparte que se hacen, lo quieren minimizar. Y el problema es que luego viene la parte, digamos, que empiezan a meter la política también ellos, porque dicen, y los de pasta de conchos, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Los pleitos robados, o sea, ¿por qué se remiten a problemas de otra índole, en otra ciudad, en otras condiciones, y lo quieren mezclar con lo de Cananea para hacer lo mismo de siempre? Sí, así es, tratan de evadir su responsabilidad argumentando situaciones que no van con nosotros. Por eso nosotros hemos querido puntualizar, decir, presidente, aquí estamos, esto es nuestro problema, estos son los problemas de Cananea, que todos son de una manera, tienen un común denominador, y vamos buscando una salida. ¿Cuál es la alternativa? Sentarnos a negociar, porque finalmente nos está obligando nuevamente a la movilización social. Y obviamente lo que tratamos de evitar nosotros es que nuestros viejecitos salgan lastimados, aunque son muy decididos para estar en combate, pero no, pues oye, sí, mira, y bien ganado además, porque cuántos años de su vida le así dieron es, así al yacimiento, y también pues son un libro abierto, son historia, escucharlos realmente es enriquecedor, y saber las nuevas generaciones cómo lucharon. Y que hoy en día lo que hay es porque muchos de ustedes se han partido el lomo. La verdad es que yo tengo un pleno reconocimiento con nuestros viejos, porque finalmente fue lo que le dieron viabilidad a Cananea. Con todo su esfuerzo, la verdad, desarrollaron a la comunidad en todos sentidos, en el educativo, en salud, en el desarrollo comunitario. La verdad es que siempre estaba el sindicato presente en todas las instituciones que prestadoras de servicios, la Casa del Estudiante, la Cruz Roja, los bomberos. ¿Qué no se ocupaba en Cananea que el sindicato no estuviera tendiendo la mano, pues? Entonces, ahí forjaron también su capital, lo que hay en Cananea, su granja, su estadio, sus edificios. Y obviamente cree Napoleón que todo eso se va a llevar, pero resulta que es de Cananea y de los cananenses. ¿Te he entendido que nada más una vez ha venido Napoleón hijo a Cananea o no? La verdad es que sí ha venido. Yo una vez tuve la oportunidad de saludarlo hace mucho tiempo. Ajá. Ahí en el mausoleo de los mártires, ¿no? Esa es la única ocasión que yo ya no estaba como miembro del sindicato, más bien venía acompañando a los funcionarios del gobierno del estado. Okay, bueno, mensaje final, ¿qué van a hacer? ¿Hacia dónde van? Pero sí es histórico este laudo,
no se hizo ni con el PRI ni con el PAN, y se hace con Morena, y estando como senador Napoleón Gómez Urrutia. Habrá que ver la postura también del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice cero corrupción, aún cuando los sindicatos, pues ya sabemos la autonomía sindical y todo este asunto, pero es algo histórico lo que está ocurriendo. Sí, mira, ¿qué sigue? De momento sigue que nosotros nos trasladamos el día de hoy a la Ciudad de México. Nos vamos a dar por notificado legalmente sobre el tema. Obviamente vamos a estar en la Ciudad de México. Queremos aprovechar para visitar la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República. Queremos acercar ciertas manos amigas que en su momento nos escuchan. Y obviamente, a partir de lo que nosotros analicemos del laudo, habremos de plantear a la Secretaría de Gobernación una posible alternativa, que ya lo hemos manejado. Pero independientemente de eso, habrá que informar a nuestra gente para que en un encuentro con todos, y ojalá todos nos acompañen, podamos tomar los acuerdos que consideremos más oportunos. Vamos a convocar, ya que estemos aquí, con calma. Esto se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha fuerza, pero con mucha inteligencia, porque creo que es el momento de que debemos de tomar una decisión. Es importante que todos asistamos allí a las reuniones, que todos seamos solidarios, porque finalmente va a ser la única manera en que podemos sacar esto adelante. ¿Cuál es la exigencia que nosotros hacemos al gobierno federal? Una mesa de acuerdos, de diálogo con las partes, donde esté sentado Napoleón, donde esté sentado la empresa y el mismo banco, y vamos platicando y vamos tratando de definir las cosas. Esa va a ser la mejor forma de sacar esto adelante. Si en el camino nos hemos agraviado por las posiciones que dan, en este caso, la fuerza de los hechos, bueno, pues los dejamos a un lado y vamos trabajando. Pero además para... es parte de, o sea, ha sido una lucha, así, yo creo que de todas las partes, pero la parte más perjudicada es precisamente la de los mineros. Así es. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a convocarlos a todos y obviamente a la sociedad, que nos entienda, que realmente lo que no estamos buscando el conflicto, sino precisamente solucionar esto para que ya de una manera u otra exista cierta estabilidad social y laboral aquí. Y la verdad que los viejos se merecen ese respeto, ese apoyo, ese respaldo, y que obviamente Napoleón responda. Y también la empresa, porque mira, para mí es una situación que veo a veces la soberbia de la empresa, que finalmente no tiene ese acercamiento con la comunidad. Y obviamente no es sensible a tantas situaciones como la falta de empleo y otros detalles que hay aquí, la misma contaminación. Y obviamente la intransigencia de Napoleón. Estamos topando con dos instituciones con posiciones muy radicales, que obviamente es necesario que el gobierno federal, en este caso la figura de López Obrador, entre para poder respaldar y buscar un acuerdo. No hay otra. Si no, esto va a seguir aún peor. Otros 15 años. Y desconozco qué vaya a ocurrir, porque si la pasión se desborda, las cosas se pueden poner complicadas. Y más ahorita en pandemia, que estamos como en una olla express, ¿no? Así es. A punto de reventar este asunto, porque han sido muchos años, pero aparte también toda la crisis que de salud y económica que se ha registrado durante este último año ha sido muy tremendo. Y si los jóvenes, me incluyo, ¿no? Lo hemos sufrido, lo hemos batallado, no quiero ni siquiera saber. Los adultos, no, la verdad los mineros. Es una situación muy sensible y muy delicada, y la verdad que nosotros buscamos precisamente traer ese beneficio, porque conocemos, sabemos bajo qué condiciones están viviendo nuestros viejos, que al final de cuentas no debe ser de esa manera, sino todo lo contrario, debe haber un respaldo, un apoyo, un reconocimiento, porque ellos fueron los que forjaron Cananea, y eso es lo que hoy disfrutamos. Muy bien, Fermín, pues quiero agradecerte muchísimo, hicimos una excepción porque yo, el tema realmente ameritaba que vinieras al estudio para platicarlo ampliamente, telefónicamente no se puede tan ampliamente, pero de verdad quiero agradecerte, y también pues a todos, no nada más a ti, está Toyos también, todos los de integrantes del comité, pero y todos los que están luchando durante tantos años. La verdad que compartimos esfuerzos, de hecho mi presencia aquí está platicado con ellos, y entre todos platicamos y acordamos cada paso que estamos dando, ¿no? O sea, no son decisiones personales ni directas, sino está consensado cada una de las cosas que hacemos cada miembro de la comisión.
Excelente, pues muchísimas gracias. No, al contrario, y la verdad, ojalá después nos permitas, claro, con el audio en la mano, platicar los detalles finos de esto. Por supuesto que sí, con mucho gusto, los micrófonos aquí de Oro Radio están abiertos. Agradecido y nuevamente mis felicitaciones por el esfuerzo. Muchísimas gracias.